buenos días amigos. Aquí estamos en una aventura más de Llantero 503. Bueno, vamos a hacer, a instalar dos tracks, dos bandas les den en algunos lugares. Mira cómo se encuentran estas tracks, totalmente partidas. ¿Sí? Ah, sí, va. Pues ya ahorita ya, aquí Mr. Martin, ya le está acá de la grasa. Ay, mire. Mire, ya le sacaron la grasita aquí los muchachos. Ahí está. Ya está casi solita, va a salir casi. Aquí cuando Martín viene, nomás el dedo les mete y ya salen. Ahí estamos. ¿Verdad? Aquí dispuestos a trabajar pesado, papá. Estamos bajo un clima sabroso, miren. Nos están cayendo unas como decimos en nuestro país, unas pringuitas de agua, unas gotitas de agua pequeñitas, pero que refrescan bien rico. Y aquí estamos, miren, en la orilla del freeway, prácticamente es en la salida de esta calle, pues, que se llama Magnolia. Aquí cerraron los muchachos allá para poder nosotros trabajar, ¿verdad? Acá libremente en esta máquina. Así que, pues, ¿verdad? Ya están los muchachos también, están trabajando ahí en la esquinita. Es que tenemos el tiempo con nosotros, el espacio con nosotros, y ahorita vamos a ver cómo nos va, amigos. Bueno, aquí a ver, dale, fíjate. Ahí mero. Espérate. Dale para atrás. Para que ahí le mete la barra. Yo creo que. Dale otro poquito. A ver, por ahí. Dale. Dale para acá. Dale. Dale, sacale. Mire esta, tamaño ñeque que tiene. Este es puro frijolito que. ¿Frijol negro o frijol cafecito, papá? ¿O rojo? No, miren este niño, él solito la agarra así. No, nosotros necesitamos tres para levantarla. Ahí estamos. Y que tengo un Martín de ustedes. Bien vitaminado, te lo digo. y no usa vos aquí nada de. El cincho ahí, pues. Ay. Mira, miren estos animales como que fue una gran culebra, miren, muchachos. Miren cómo son. Oye, somos internacionales nosotros. Ahí estamos, muchachos. En 3 minutos. Se desmontó la traca. Ojalá que sean otros tres para montarla, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí están las tracks nuevas. Cuidado ahí, muchachos, ahí. Que se cae una en la pata, uno en el pie, una cosa de esas. Oh, es que cada cuestión de esas pesa sus buenas libras. Ok. Eso. Bueno, no sé quién el que la pueda levantar así, solito. Porque yo me imagino que fácil, pero fácil, unas 300 libras. ¿Cuánto pesará una de esas, Martín? Algunas
¿Unas 300, 40 libras? No, 600. Más, ¿verdad? 600 libras. Sí, es pesado. ¿Cuánto? 1.200 libras. Vamos. Nada más que tengo cuidado ahí. Sí, con el lomo, casi con el lomo le tenía. Vienen así como aquellas que te bajan, pues. Estamos. Bueno, aquí ya. Acercaron la track los muchachos, la banda. ¿Con la barra? Lo más cerca posible, ¿verdad? Para nomás solo poderla subir, ¿ok? Así que aquí estamos. Queremos hacerle una buena toma. Mire, don George ya sabe, mire. Así es la cosa. Déjenme la otra barra, voy a bajar hasta aquí. Ahí está, ¿no? Ah, prácticamente la parte que ya se acomodó allá. ¿Entienden? Me falta esta otra de acá. Hacemos en 10 minutos nosotros. En 3 minutos la quitaron, 2 minutos y medio. Me subo allá, me subo hasta por allá. Vamos a tratar de ya está solo, pues. Esto es lo que le está haciendo, escucha, ¿sí? Ahorita la van a caminar porque la track se vaya metiendo. Es como que fuera la cadena de una bicicleta, pero bueno, la comparación no es muy buena, pero el proceso casi es lo mismo, pero más que esta cosa es pesadísimo, ¿eh?
de su... Bueno, amigos, logramos acomodar la track y aquí está, mira, aquí está donde tiene que ir. Y ahorita nomás le vamos a poner la grasa para que se levante la banda. Ahí quedó, ahí quedó. Ahorita le van a echar la grasita y van a ver qué bonito se va subiendo la track. Perdí un poquito de grabar desde ahí cuando me metió la banda, porque tuvimos que emplear extra fuerza y ese fui yo. Pero ahorita la parte científica aquí viene de poner la grasita, pues como es hidráulico, empieza el pistón a apretar, a estirarse, pues, a abrirse. Y ahí donde se ajusta la banda. Ahorita van a ver. Ahí está Don Rito reemplazando aquí la grasa. Y va a limpiar en el pantalón. Sí, va a limpiar el pantalón y la mamá lo va a chingar porque está llenando de grasa el pantalón. Ya estuvo, finally, ya estuvo. Ahí está, miren. ¿La vas a manejar ahí? Sí, la tengo que caminar. Amigos y amigas, aquí nos estamos subiendo en la máquina. Tan, 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 tan. Pute con la pata o dentro. Va a raspar de. Ahí está, pues. Miren. Espérate, lo voy a levantar un poco. Dale. Ahí está, miren. Quédate, tu cuidado, quédate. Martín, espérate. Dale, dale. Ahí quedó. Espérate. Bueno, ya tenemos esta lista. Ahora vamos con la otra, miren la otra cómo está, muchachos. Está en las mismas condiciones, miren. Por eso se está cambiando, miren. La gente se acaba esta cosa rápido. Miren. Ahí está Don Jorito moviéndola de un lado para otro. Ahí está, miren qué bonito se mueven estas cosas.
Bueno, el que sabe, yo quizás me le diera bien rápido. Ahí está. Ahí va a levantar al otro lado. Fíjense que esta prácticamente está fácil. Ahí está. Está fácil porque estamos aquí pues en los planos, ¿verdad? Por eso está bastante fácil. O sea, eso nos está favoreciendo porque está aquí en fomento. Pero hay otras que nos toca trabajar así como allá arriba, mira. Eso es lo difícil. Ok, así que es un trabajo no de una persona, es de dos, tres personas. Especialmente nosotros, no, que digamos que nos especializamos en esto, no, porque nosotros, nuestra especialidad ha sido en montar llantas. ¿Me entienden? En montar llantas, esa es nuestra especialidad. Por lo menos ahorita vino la misma compañía vino ahí a que le echemos aire a la llantita, mira, que ya la cargan ponchada, pero quieren nomás aire. Eso es fácil, pues. Pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa, es otro nivel. Otro nivel, muchachos. Estamos esperando que don Jorgito acá. Ahí está, saluda aquí a la gente. Ahí está. Es bailarín también, baila. Ahora solo él sabe lo que está haciendo, yo no sé. Yo creo que es jugando, anda. ¿Eso querés hacer? No, bueno, para estar más cerca, porque si no la vamos a tener que caminar a Chaque para acá. Va, dale pues. Pensaba que te iba a hacer por acá, este lado, así, para allá, para que quede esto acá, para no caminar eso. Sí, no, hacete para allá, tío, que quede para allá, así como va, así. Para frente, Eva, para frente.
Ya me cansé. Así que lo mismo. Estamos aquí. Tienen que mover esa animala de ahí, pesa un montón. Yo soy el camarógrafo ahora de que. Ahí, papá. Ahí nomás. Mesmamente ahí. Ahí está. Uy, sí, papá. Uy, se la metieron de volada. Uy, sí, se le fue. Va. Uy, sí. No, hijo de la hacha, hoy sí. Hoy sí. Mira, ahí va mi hijo, miren este, mi niño, miren cómo me trata bien, bien bonito. Miren, vaya, a ver, cante el niño, ¿cómo dice? No. Puta, ¿verdad? Good job en inglés, buen trabajo en español. Ahora solo le vamos a poner la grasita y ya estuvo. Miren, ahí está, eso. Y nomás un trabajo hacen y ya estuvo, pues hicieron el día. Vamos a traerle a Don Martín la engrasadora. Sí, para que digan que hice algo, bueno. Ahí está, Don Martín. ¿Ahí lo estás apretando? Que estallaba, se quedaba.
Que mía de al revés. No me desconcentre, por favor. Usted es que vos, hombre, no me avisaba. Estoy tratando de que la muchachita se vea que estoy trabajando bien. Mi chiqui baby, me deja. Ahí está. Ahí está. ¿Lo tienen ahí? Me avisan nomás. Ahí estamos ya. Miren, muchachos, miren qué bonito. Miren. Cuando las cosas se hacen bien. Mira, entonces este es lo que queda allá, pues, o sea. ¿Dónde? Ese que le pusiste ahorita, el feeling, ese es el que queda. Entonces, en los baques de otro, entonces. No es el mismo. Después. Que yo siempre he dicho eso. Eso es lo que yo quisiera, que hubiera una boda solo de meter así y que haya como la pistola por la manguera, esta. Al tener un botón que no deja salir, no tiene nada. No, como un wrench. Tiene las pistas. Él las tiene. Y la cosa es que es peligro. Mirá. Y si la afloja aquí para que tire baja presión, mi modo. Ay, yo lo que me da miedo a mí, man, que quiebre una cosa de esa. Que me quiebre los dientes, por la que quiebre. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Ya me levantó? Yo quiero que esta mierda se levante. Sí, pero lo tenés que apretar o lo tenés que bajar, ¿sabes? Ahí está, vamos. No, mucho porque no hay que reviente volado. Miren, se está usando esta máquina porque la misma máquina pues para echar la banda que no sirve, la track que no sirve, echarla al pica para allá. Porque levantarla uno así, solito, como que no creo. Okay, les digo, ¿no? 500, 600 libras pesa cada uno. A medir, miren, qué fácil. Miren, aquí está el driver. El chofer, miren, aquí está. A ver qué es bueno. Este es lo que hacemos nosotros. Es llanteros 503 para ustedes, ¿ok? Aquí estamos, miren. El choferazo que tenemos acá, miren. Ahí está. Acomodando la track. Ahí está. Y ahí ya cabe la otra. Ya. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito.